Buenas noches. Bueno, y tal parece que la sujeción de la Universidad Católica al Vaticano o a la Iglesia Católica en general, pues se rompe. La dependencia ya no se mantendría, puesto que el Vaticano dispuso que la Universidad adecue sus estatutos a la Constitución Apostólica Corde Ecclesia. Dice el comunicado del Vaticano que el secretario de Estado, el señor Tarcisio Martone, el cardenal Tarcisio Bertone, ha notificado al rector Rubio Correa, quien viajó a Roma, la petición de la Santa Sede de que los estatutos de la Universidad Católica sean regularizados cuanto antes, adecuándolos a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, para el bien de la misma Universidad Católica y de la Iglesia del Perú. Dada la importancia evidente de salvaguardar la identidad católica de la Universidad, el secretario de Estado ha pedido consiguientemente que las autoridades académicas competentes presenten antes del próximo 8 de abril, domingo de Pascua, los estatutos con las enmiendas indicadas a la universidad el 16 de julio del 2011. Es decir, enmiendas indicadas ya anteriormente que la Católica pues no había procesado o había rechazado. Y de hecho la universidad responde con un comunicado señalando lo siguiente, que en su misiva el cardenal Bertone señala a la Universidad Católica debe regularizar sus estatutos, etcétera, etcétera, tal como hemos leído. Sobre el particular, la Universidad Católica expresa lo siguiente: la carta del cardenal Bertone no hace mención a la decisión de la Asamblea Universitaria, máxima instancia de gobierno, del 23 de septiembre del año pasado, de no aprobar las modificaciones del estatuto de la universidad por ir en contra de su autonomía. Nuestra universidad se rige por la Constitución Política del Perú, la legislación peruana y su estatuto. De modo tal que lo que se está diciendo acá claramente es que pues no se aceptará esa indicación del Vaticano. Luego, bueno, en fin, de todos modos esto va a ser informado a la Asamblea Universitaria, que tendrá que tomar la última decisión. Y es una decisión que, sin embargo, pues de todos modos tiene que ser muy bien meditada, ¿no? Porque romper una relación con el Vaticano, con la Iglesia Católica, pues no es cosa que se pueda hacer así nomás. Habría que ver, por otro lado, las consecuencias de esto. No hemos podido, hemos invitado a algún representante de la Universidad Católica, no hemos conseguido que venga nadie, en realidad están precisamente en el Vaticano los responsables, y tampoco hemos podido conseguir que venga alguien vinculado al arzobispado. Lo único que se ha producido hoy día han sido unas declaraciones de Fernán Altuve, que tiene alguna relación, alguna vinculación, alguna vocería relativa al arzobispado de Lima. Esto fue en breve lo que dijo. Nunca fue un problema con el arzobispado, siempre fue un problema con la Iglesia Católica, y eso ha quedado demostrado desde el momento en que el mismo secretario de Estado, que es la segunda autoridad de la Iglesia Católica del mundo, ha tomado en sus manos la decisión de informar al rector de la Universidad Católica. Por lo tanto, queda comprobado lo que se dijo desde el primer momento, que esto no era un problema entre el arzobispo de Lima y la universidad, sino que era de la Iglesia Católica con la universidad, que se niega a ponerse derecho. La Universidad Católica depende de la Iglesia Católica Universal. Es una universidad sometida, como ellos mismos han reconocido, a todas las fundaciones y principios de la Iglesia Católica. El Papa mismo, el Santo Padre, Benedicto XVI, a través del Cardenal Bertone, quien está pidiendo a la Universidad Católica, dentro de un plazo razonable, que se mantenga unida a la Iglesia y que no se convierta en una universidad cismática. Dijo también Altuve más adelante que de no acatar la Universidad Católica esta recomendación, esta disposición del Vaticano, pues perdería los nombres de Pontificia y Católica. Y más que eso, sobre todo, dijo Altuve, no podría quedarse con los bienes que no le pertenece, que serían los bienes que José Larrigo Güero le dejó a la universidad en herencia. Esto es algo que escapa a nuestra capacidad de discernimiento en este momento. No sabemos si esto es verdad o no es verdad. Sin duda la Universidad Católica tendrá que estudiar con detalle este asunto para no adoptar una decisión que la comprometa pues en su patrimonio, sin duda. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos ahora con Lucía Dammert, experta en seguridad y delincuencia. Vamos a hablar del tema de las cárceles y de la seguridad en general, del problema de la seguridad. Luego vamos a estar
con Javier Velázquez Quesquén y Manuel Merino, congresista de Perú Posible, por el tema de este proyecto de los gestores que sigue despertando polémica. ¿Es o no es constitucional este asunto? Y finalmente vamos a tocar el tema del fútbol nuevamente. Vamos a estar con Álvaro Barco, que es gerente deportivo de la Universidad San Martín, que decidió pues retirarse para siempre del fútbol profesional, una decisión lamentable sin duda. Y Fernando Revía, gerente general de la Gremiación de Futbolistas Profesionales, que sería la que habría provocado esta decisión de la San Martín, según ha explicado el rector de esa universidad. Vamos a una pausa y regresamos.